estos son los titulares. Alumnos retornan a clases presenciales en el Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula. En carta abierta reacciona el expresidente Juan Orlando Hernández ante decisión de Estados Unidos de suspenderle la visa. Humo blanco. Tras la firma de compromiso finaliza la crisis en el Congreso Nacional de Honduras. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, celebra el acuerdo entre diputados de Libre para apoyar a Luis Redondo en la presidencia del Congreso Nacional. Estos son los titulares. Buenas noches, Honduras. Estamos listos, más que listos, para presentarles, por supuesto, HCH Medianoche. Nuestros saludos a todo el territorio nacional, a todo el país. Gracias por informarse a través del canal del Balance HCH Televisión Digital. Lunes 7 de febrero. Estamos siempre en el mes del amor y la amistad, pero tenemos también una agenda bastante cargada en todo el país, en temas de economía, en temas políticos. Mili, placer en saludarte, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, Alan, feliz inicio de semana a usted que está en casa, gracias por acompañarnos como siempre, una agenda apretada de información, nuestros compañeros pendientes en diferentes puntos del país para darnos a conocer todo lo que sucede hasta ahora. Arrancamos de inmediato saludando a todos los que se conectan a través del Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube donde estamos en vivo, y como siempre arrancamos con lo más destacado de este día. Mucha atención porque arrancamos con lo más destacado. Mucha atención. Juan Orlando Hernández reacciona con carta abierta luego que de que Estados Unidos suspendiera la visa. Sorprende que esta decisión se toma basada en reporte de medios de comunicación y además en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por mi gobierno, manifestó el exmandatario hondureño en respuesta. Luego de ser incluido en la lista Angel por supuesto actos de corrupción. Y seguimos con lo más destacado. La bancada liberal acuerda apoyar a Luis Redondo para la presidencia del Congreso. Los diputados del Partido Liberal se reunieron este lunes con la Coordinación General del Partido Libre y acordaron dar su apoyo para que el diputado Luis Redondo presida la Junta Directiva del Congreso Nacional y ponerle fin a la crisis política. Mucha atención, estamos seguros que con Luis vamos a poder hacer las reformas para mejorar el país, ha dicho Narrala. El designado presidencial Salvador Narrala manifestó su felicidad esta noche por el acuerdo al que llegaron los diputados del Partido Libre para apoyar a Luis Redondo como presidente del Congreso, aunque dijo que él no tendrá injerencia en las decisiones de Redondo, pues a él le competen las funciones de designado. Y lamentablemente una persona resultó herida tras accidentarse en San Pedro Sula. Se trata del conductor de un vehículo quien fue auxiliado, gracias a Dios, por paramédicos en el Boulevard del Este luego de que su carro se volcara. Y con todo y vehículo, lamentablemente se fue a impactar en la parte trasera de otro carro. Gracias a Dios resultó solamente con heridas leves. Y finalizamos lo más destacado. Directora departamental dialoga con maestros interinos. Un grupo de maestros interinos mantuvieron tomadas por varias horas las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación en la capital, pues aún no les da respuesta a su exigencia de obtener la permanencia laboral. La directora departamental Glenda Guevara se reunió a dialogar con ellos esta noche. Esto fue lo más destacado a través de HCH Medianoche. Mucha atención a informes especiales y noticias de último momento. Momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención, arrancamos con noticia de último momento. Mucha atención, siguen los asesinatos en la capital.
en todo el territorio nacional, pero sigue corriendo la sangre aquí en la capital. Han asesinado a una persona hace unos instantes. Nuestro compañero en la móvil de emergencia se encuentra listo para informarnos. Hugo Midense con más detalles. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a la Paula, a todos los televidentes de HCH Televisión Digital. Con esta noticia de último momento, se reporta el asesinato de una persona que se conducía a bordo de ese vehículo tipo turismo negro que ven ustedes ahí, un vehículo Honda Fit negro con placas HBF 7844. Esta persona del sexo masculino vestía un pantalón tipo jean azul y una camisa roja, ha quedado en el interior del vehículo. En la parte de la ventana, del lado del chofer, podemos ver los dos orificios de bala. Y según lo que nos han manifestado en este sector donde estamos ubicados, en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia Santa Cecilia, en el carril que conduce hacia la colonia Centroamérica, pues es que sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron y comenzaron a dispararle. El vehículo, ya al no poder ser manipulado por su conductor, se vino a esta pequeña cuneta que podemos ver aquí, donde es una estación de buses, aquí donde está la chatarrera. Aquí estamos en el Boulevard Fuerzas Armadas. El conductor ha quedado en el interior del vehículo, iba solo esta persona a bordo de este turismo negro, Honda Fit, pues con placas HBF 7844, una persona en edad aparente entre los 35 a 40 años, de tez blanca, ha quedado en el interior de este vehículo. Han llegado ya, como ustedes pueden ver, las autoridades de la Policía Militar del Orden Público, la Policía Preventiva, para resguardar la escena del crimen. Aquí han tomado la mitad del carril de esta calle o bulevar de las Fuerzas Armadas que conduce hacia la colonia Centroamérica Oeste. Pues aquí se ha dado este asesinato hace al menos unos 20 minutos y ya inician las investigaciones para tratar de dar con los responsables de la muerte de esta persona que ha quedado en el interior de este vehículo turismo negro que ha quedado a la orilla del bulevar en una pequeña cuneta. HBF 7844, la persona de tez blanca que viste una camisa roja tipo polo y un pantalón tipo jean azul ese que ha quedado dentro de este vehículo tipo turismo negro y que ha sido asesinado por dos personas que se conducían en una motocicleta y luego se dieron a la fuga. Este es mi contacto, nosotros estamos a bordo de la móvil de emergencia hasta las 5 de la mañana. Mi número 99458787403 para que usted me llame y se comunique conmigo, me reporte cualquier hecho hasta las 5 de la mañana. Estamos junto a Francisco Javier Quiroz y Carlos Soriano. Retornamos micrófonos a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Y seguimos con información de último momento. Se reporta un fuerte accidente en la carretera CA5 entre Potreríos y Santa Cruz de Yojoa. Nuestro compañero Pablo Chavarría ya está en el lugar para darnos más información. Adelante, Pablo, buenas noches. Último momento. Buenas noches, compañeros en estudios, auditorio de Hable como Habla Televisión Digital. Así es, otro accidente más en la oscura y tenebrosa CA5. Bueno, estamos ubicados entre el municipio de Santa Cruz de Yojoa, sector La Barca, junto con Potreríos Cortés. Vean ustedes cómo ha quedado este Honda de color azul, totalmente destruida su parte frontal y lateral izquierdo. Es impresionante, hasta las bolsas de aire se explotaron. De milagro se ha salvado este conductor. Según versiones, vino a impactar en la parte trasera de una pesada rastra que sale de una de las cañeras de este sector y a lo mejor el conductor no se fijó o la rastra estaba estacionada. Bueno, esas serán versiones que va a tener que aclarar la policía de Vialidad y Transporte. Pero de milagro se ha salvado este muchacho que iba de San Pedro Sula hacia la ciudad de Comayagua. Lamentablemente, siguen los accidentes en la carretera CA5. A esta hora de la noche, completamente en vivo, juntamente con Jeffrey Díaz, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenas noches. Último momento.
Avanzamos en esta hora de la noche con noticia de último momento. Son las 10 de la noche más 10 minutos y vamos a mostrarle también, a informarles en esta hora de la noche, gracias a nuestro compañero Ramón Maldonado desde La Ceiba, nos ha proporcionado esta información lamentable de un oficial de la policía asignado a la Jefatura Municipal del Porvenir Atlántida. Falleció lamentablemente en un accidente luego de ser arrollado por una unidad de transporte de bus. El hecho se registró alrededor de las 7 de la noche, cuando el agente identificado como Alfredo Zúñiga salió de Franco en su motocicleta hacia una casa de habitación allá en La Ceiba. Fue embestido en la carretera CA13 a la altura de la comunidad de Las Caracas y lamentablemente hace un par de instantes pues ha fallecido en un fuerte accidente. Es lo que podemos informar. Gracias a nuestro compañero Ramón Maldonado siempre por informarnos en esta hora de la noche. Y seguimos con más noticias. El Partido Liberal pide que tras el acuerdo que se dio a cabo este día, se realice una nueva votación para de esta manera poder legalizar la Junta Directiva de Luis Redondo. Nuestra compañera Dilcy Paz con todos los detalles. Así es, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeras en los estudios, en efecto. Siempre ubicados desde Casa Presidencial a esta hora de la noche, donde les hacemos un pequeño resumen sobre lo acontecido este día. Y es que en horas del mediodía se registró una reunión con el expresidente de la República, el señor Manuel Zelaya Rosales, y también con Jorge Calix, misma que fue apoyada por parte de los diputados del Partido Libertad y Refundación, información que hemos estado transmitiendo durante todo este día. Posteriormente a eso de las 3:20 de la tarde ingresó aquí también la bancada del Partido Liberal de Honduras, donde este día se realizaron los primeros acercamientos y de igual forma donde se mencionó que estos apoyarán al señor Luis Redondo. Al final, la conclusión que hoy tenemos es que el Partido Liberal se va a sumar mañana a las reuniones del Congreso. Que por amor y por demanda en este momento histórico, la bancada del Partido Liberal ha tomado la decisión de respaldar en este momento al ingeniero Luis Redondo, ya que consideramos que con eso se le pone fin a una crisis que se generó en el Congreso Nacional. Bien, en efecto, esto es lo que ha sucedido y lo que han mencionado los diputados del Partido Liberal de Honduras luego de esta reunión sostenida con el expresidente de la República, el señor Manuel Zelaya Rosales, y ahora coordinador del Partido Libertad y Refundación. Ya en otra información, compañeros, también importante, y es que este día se realizaron protestas a las afueras de Casa Presidencial por parte de maestros Proeco, mismos que ya a eso de las 5 de la tarde lograron ser atendidos por parte de las autoridades y quienes ingresaron con una sonrisa a las instalaciones de Casa Presidencial. Sí, que nosotros, la comisión de nosotros y los grupos que hemos dado en sindicatos somos los que hemos logrado la lucha, los que logramos el aumento, los que logramos que nos aprobaran el decreto, y ellos vinieron desconociendo los acuerdos que hemos sido, aceptaron algunos acuerdos que no reúnen los requisitos que nosotros hayamos logrado, porque logran la permanencia, sí se logra la permanencia, pero sin nivelación, con los mismos sueldos que hemos tenido. Así es, compañeros, es parte de las actividades que se han registrado este día al interior de Casa Presidencial. Recuerde, si usted quiere estar informado, debe hacerlo a través de HCH Televisión Digital. Si no tienen consultas, compañeras en los estudios, en cámaras de César Reyes, retorno con ustedes hasta los estudios. Buenas noches. Avanzamos con más noticias, son las 10:14. Nos conectamos de nueva cuenta con nuestro compañero Hugo Vidense porque, bueno, la Fuerza Nacional Antibaras y Pandillas capturaron a dos mujeres miembros de la pandilla 18 por extorsión. De nueva cuenta con usted, Hugo Vidense. Este es un informe especial. Bien, muchas gracias, compañeros, en los estudios y a todos los oyentes de HCH Televisión Digital. Pues miren ustedes, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado a estas dos féminas, a las que las vinculan con una estructura criminal de las que operan en nuestro país por el delito
de extorsión. Escuchamos a un portavoz agente de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sobre esta captura. En las últimas horas, a dos miembros de la pandilla 18, quienes están acusadas por el delito de extorsión. Esta detención se ha realizado mediante seguimiento y vigilancia por parte de los miembros de Antimaras y Pandillas, luego de recibir denuncias de que estas dos mujeres andaban realizando el cobro de la extorsión. Ellas han sido identificadas con los nombres de Evelyn Osorio Durón, de 38 años de edad y conocida en el mundo criminal con el alias de Maya. También se detuvo a la fémina identificada con el nombre de Frances Elena Márquez Funes, de 31 años de edad, conocida con el alias de Elena. Ellas residían en la colonia La Felicidad. Según información proporcionada por los miembros de Antimaras y Pandillas, estas dos mujeres se dedicaban a realizar el mal llamado impuesto de guerra y luego de darle seguimiento, se ha dado detención y al momento de su captura se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión y dos teléfonos celulares que están siendo analizados para verificar el tipo de información que contienen estos aparatos y así formalizar la acusación por el delito de extorsión. Nosotros, como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, continuamos la operatividad y pedimos a la población que se sigan comunicando a través de la línea 143 y el 911 para así darle detención a estos miembros de estructuras criminales que tanto daño le hacen a la sociedad. ¿Qué parte de Tegucigalpa fue la captura? Esta captura se realizó aquí frente a la Plaza Ciudad Nueva, que queda frente a la colonia Los Robles. Muchísimas gracias. Él es un agente encargado de la operación que se realizó sobre esta captura de estas dos mujeres a las que las vinculan con una estructura criminal de las que opera en nuestro país, a las que las acusan del delito de extorsión. Este es mi informe. Seguimos hasta las 5 de la mañana junto con mi compañero Francisco Javier Quiroz y Carlos Soriano. Retornamos micrófonos a los estudios principales de HCH de Televisión Digital. Muchas gracias, compañero Hugo Midense. Le hacemos el contacto ahora con Gustavo López. Nos reporta que hay varios operativos con la intención de mantener el refuerzo policial en diferentes puntos de Puerto Cortés. Adelante, compañero. Buenas noches. Así es, compañeros, en el estudio y a toda la población hondureña que nos está sintonizando. Bueno, diferentes operativos. Nos hemos hecho un recorrido con Noris Carranza por toda la ciudad de Puerto Cortés y hemos encontrado diferentes operativos. ¿Esto con qué objetivo? Nos informa el clase 1, Edgardo Pineda, oficial. Principalmente, ¿verdad?, debido a las incidencias que se están suscitando a nivel nacional. Y bueno, también vamos a recalcar que todas esas exigencias que vienen de los medios de comunicación, como es HCH, pues se exigía lo que son operativos, hemos tomado en cuenta, ¿verdad? Lo hemos estado haciendo, pero de esta manera que el ciudadano vea que estamos trabajando y que la persona cuando circule por una vía, usted puede ver que aquí hay poca visibilidad, entonces que el ciudadano cuando venga de su trabajo y mire presencia policial se sienta alegre y se sienta que va a transitar de manera segura. Bueno, en estos operativos normalmente se encuentran personas que no portan documentos y además, en algunos casos, hasta armas de fuego, como en el caso de anoche, oficial. Es correcto, porque son estrategias que nosotros hacemos, estos operativos los hacemos de manera sorpresa, ¿verdad? Nos ubicamos 10, 15 minutos en un lugar, nos movemos a otro lugar y de esta manera, pues, las personas no se esperan que la policía, pues, esté ahí. Y algunas personas que andan, pues, andan bien, se alegran al ver la presencia policial. Y las personas que quizás en su vida no andan bien, pues, estas personas les preocupa y a veces se molestan. Porque sí, tantas personas pasan agradeciendo el trabajo de la policía, como otras personas también que pasan enojados e inconformes con la labor policial. Esta persona les molesta porque, en su manera, pues, deben andar de manera ilícita. Aquí lo que tenemos que hacer es toda la ciudadanía, es colaborar y cuando miren estos operativos, encender las luces, bajar la velocidad, preparar sus documentos, oficial. Bueno, una de las recomendaciones es que la ciudadanía, cuando mire presencia policial, baje sus vidrios y si hay un operativo, ponga las intermitentes. Y de esta manera pues está colaborando, ¿verdad? Si el oficial le solicita los documentos, pues prestárselos y si no los tiene, puede solicitarlos. Y de esta manera aquí estamos para trabajar juntos, ¿verdad? Cuando nosotros como policía trabajemos de una manera mancomunada con la comunidad, vamos a tener más seguridad. Y recordemos que la seguridad no es solo responsabilidad de la policía, sino también del ciudadano. Muchísimas gracias, oficial Pineda. Nori, vamos a caminar aquí un poquito, vamos a platicar con algunos ciudadanos. Por ejemplo, con este, mire, con aquí el muchacho de esta motocicleta, ¿ves? Así, así, rapidito, vamos a tratar de abordarlo. Amigo, ¿qué les parecen estos operativos para dar seguridad? Pues la verdad, muy conveniente, la verdad, porque cada día pasan accidentes, tal vez por
en estado de ebriedad y cosas así, pero la verdad que está bien. Está bueno que hagan este operativo en esta zona, ¿eh? Sí, así es. Gracias, amigo. ¿Su nombre? Jorge Cardona. Muchísimas gracias, don Jorge. Bueno, mire, uno de los vecinos, ¿ve? Ya lo están requiriendo, mostró sus documentos y así muchísimos acá en este sector de este operativo que lo tienen acá en el sector de la colonia Las Mercedes de Puerto Cortés. Mire, aquí hay, vamos a continuar mostrando, estamos nosotros completamente en directo mostrando estos operativos que se están realizando aquí a esta hora de la noche. Amigo, ¿qué le parecen estos operativos? No, excelente, excelente, más en una zona muy conflictiva a veces, ¿verdad? Por la oscuridad. Y por el lugar, creo que es lo mejor. ¿Se siente un poco más seguro, por lo menos, al ver presencia policial? No, claro, claro, claro. Nos sentimos más tranquilos siempre y cuando andemos también legalmente con nuestros documentos. Correcto. ¿Su nombre? Félix Maldonado. Muchísimas gracias, don Félix. Bueno, vamos a cerrar acá, vamos a cerrar nosotros desde la colonia Las Mercedes. Bueno, y es que esta es la entrada a un montón de sectores. Aquí en el, podemos decir que es la entrada al sector Nuevos Horizontes, donde hay bastantes colonias. Imágenes de Noris Carranza, compañeros. Si no hay preguntas, volvemos con ustedes. Hasta Tegucigalpa. Avanzamos con noticias, son las 10 más 21 minutos de la noche. Mucha atención porque, bueno, en horas de la tarde también se dio a conocer que Estados Unidos le canceló la visa al expresidente Juan Orlando Hernández por corrupción. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció por la tarde este lunes que se canceló la visa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por acciones corruptas. Mediante su red social Twitter, el alto funcionario de Estados Unidos señaló: Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer pública las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley. Hernández fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, más conocido como Parlacen, luego de haber estado como presidente de la República el pasado 27 de enero. De acuerdo con la información oficial del Departamento de Estado, las sanciones de ese día obedecen al compromiso de ese país del norte por luchar contra la corrupción y promover la democracia. El Estado de Derecho y la rendición de cuentas en apoyo al pueblo centroamericano es inquebrantable, han dicho las autoridades estadounidenses. Y ya estaremos sacando llamadas telefónicas referente a este tema, pero de inmediato le damos lectura al siguiente comunicado que ha emitido el PAC, el Partido Anticorrupción de Honduras. Desde el pasado 21 de enero en la Cámara Legislativa y ante la imposición de querer dejar una junta directiva con 49 votos de diputados propietarios, hoy felicita la acción del verdadero ganador con 84 votos propietarios legitimada el pasado 21 de enero con el abogado y diputado Jorge Calix al frente. Número 2, en aras de mantener la estabilidad política en los hondureños, el PAC propone celebrar nuevas elecciones transparentes y apegadas a la normativa constitucional y las demás leyes que se rigen en el Congreso Nacional a manera de legalizar la directiva del Congreso Nacional con la votación de la mitad más uno. 3, el Partido Anticorrupción de Honduras, PAC, en todo momento respetará la Constitución de la República y las leyes y no se prestará a votaciones que debiliten más el frágil Estado de Derecho y que violen la democracia. 4, en el Partido Anticorrupción no buscamos beneficios personales, perseguimos una visión de Estado, apertura a las inversiones, desarrollo económico y generación de empleo. 5, y para finalizar, por lo tanto, el Partido Anticorrupción de Honduras, PAC, solicita la no injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo, no más amenazas ni chantajes perversos y que por el bien de la nación se celebre en armonía la nueva directiva. Sí, se celebre en armonía la nueva directiva del Congreso Nacional. Este comunicado que se ha emitido hace unos minutos referente a la solución que se le ha dado al conflicto que había en el Congreso Nacional. Bueno, bastante noticias en todo el día. La crisis que se había generado, por supuesto, en el hemiciclo legislativo ya está disuelta. Ya está disuelta. ¿Dónde? Por supuesto, ya el respaldo es total de parte de Libertad y Refundación, obviamente, los diputados disidentes y el Partido Liberal. Ahora, vos mencionabas también lo de la cancelación de la visa del expresidente Juan Orlando Correcto. Hernández. Es tendencia en el país. Es tendencia en el país, sí. Y en las redes sociales. Correcto, por eso queremos mostrarle también las tendencias actualizadas. Entre ellas también está el influencer, youtuber
Luisito Comunica, quien está de visita en el país, también si quiere opinar sobre ello, puede hacerlo. Entre las palabras que están en tendencia en estos momentos, en el tema de política, el nombre de Juan Orlando Hernández, en entretenimiento, Luisito Comunica, en política, Juanchi, y tendencia en Honduras, Partido Nacional. Ahí podemos observar las palabras, los nombres más buscados en las redes sociales actualmente. Y también sale de Neve. ¿Quién? La N, creo que. Ah, la N, sí, es cierto, la N, bueno, sale abajo. Hay diferentes tipos de temas y vamos a sacar llamadas telefónicas, temas de relevancia en el país y los que nos competen. No es que lo de Luisito Comunica no nos compete, porque no, sí, claro, está bien. Pero si la gente quiere está opinar, bien, solamente está bien, porque Luisito pues anda haciendo un trabajo muy bueno, que es resaltando el país. Y esa ayuda de ese tipo de influencer nos beneficia. Nos beneficia, ¿sabe por qué? Porque él es una persona tiene, influyente. Sí, y la palabra lo es, a él le cae muy bien la palabra influencer. Influyente. Porque influye en las sociedades, claro, no solamente en Honduras, sino que a nivel mundial. Y eso pues le viene a dar otra cara al país y ayuda. Tiene más de 10 millones de seguidores. Y ha andado en diferentes lugares, ha andado por supuesto en Cayos Cochinos, ha andado también en la parte del Progreso. Toca los temas turísticos. Toca la parte cultural. Y no toca solamente la parte eso, de las etnias de Honduras, que a veces nosotros mismos desconocemos que tenemos 9 etnias en Honduras y que están descuidadas. Pero no solamente eso, me llamó la atención porque veía sus historias y mostraba una escuela en completo abandono desde hace 8 años. Así en el sector, allá en Tela, donde se está moviendo ahorita, y también haciendo como el llamado a las autoridades, porque obviamente los niños necesitan, y mostraba todas las condiciones en las que este centro educativo se encontraba. Entonces, no solamente la parte turística, que claro que nos beneficia, la parte también sino educativa, también la parte social, la parte educativa. Y el otro tema es que, bueno, ya el problema del Congreso Nacional está disuelto. Ahora le toca ya trabajar de manera conjunta a las nuevas autoridades, a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, a don el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que hoy hizo un papel muy importante, hizo un papel bastante bueno para la política de Honduras en tratar de resolver esta crisis que estaba, por supuesto, agobiando a la población hondureña. Vámonos a llamada telefónica. ¿De dónde, mi queridísimo May? Colonia Israel Norte. Buenas. Bueno, se fue la comunicación, por favor, bájale el volumen al televisor para poder escucharle. Vamos de inmediato con otra llamada sobre los diferentes temas que le hemos planteado. ¿Puede opinar o usted puede hablar de lo que desea? Vamos a San Antonio de Oriente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le escuchamos, amiga? Alan Paul, Milagro Flores. Le escuchamos. Aquí el centro, me voy a salir un poquito del tema, aquí en San Antonio de Oriente, el centro educativo está en buen estado, lo que pasa es que ya los maestros se han acomodado y no quieren venir a dar clases, y los niños no aprendieron nada por teléfono. Virtuales. Tenían niños y niñas que salieron de sexto grado en el cuadro de honor y no saben ni leer ni escribir. El llamado entonces para que esté en este sector, se habiliten las clases de inmediato. Exactamente, porque los maestros no quieren venir, pues no vienen ni siquiera a revisar el centro de salud, a darle la limpieza que merece, porque no es que está sucio, pues no está abandonado, porque cuando la clausura el centro estaba hasta limpio, pues yo fui a las clausuras. Bueno, hay que volverlo, hay que reactivar la actividad en este centro educativo, el llamado obviamente a los patronatos de diferentes barrios y colonias, padres de familia, docentes también, para que los niños puedan volver a clases. Así vamos. Es. Antes, Milagro, por supuesto, ya vamos a dar paso, ya vamos a dar paso a las comunicaciones, pero mientras tanto seguimos con noticias de último momento. Mucha atención. Último momento. Momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento, y hay una de las cosas que no podemos olvidar en el país. Mucha gente lastimosamente se está quitando la vida.
mucha gente se está quitando la vida, no solamente aquí en la capital, que se han dado varios casos, sino que a nivel nacional. Y otra persona lastimosamente ha decidido quitarse la vida ahorcándose en la aldea de Tule, en el municipio del Corpus. ¿De quién se trata? Usted ya tiene los datos, José Luis Barahona. Buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de CCH Televisión Digital. En menos de 24 horas hemos reportado la segunda persona, en este caso, que decide quitarse la vida ahorcándose exactamente en la aldea El Tule del municipio del Corpus. Aparentemente, datos brindados por parte de los familiares, sería por depresión que este hombre de aproximadamente 40 años de edad tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Fue encontrado colgado de una viga en su casa de habitación, exactamente en la aldea El Tule del municipio del Corpus. Fue identificado por las autoridades policiales y sus familiares con el nombre de Lucas Antonio Vargas Benítez. Lucas Antonio Vargas Benítez, de aproximadamente 40 años de edad, un campesino de este municipio del Corpus, ha tomado la fatal decisión de quitarse la vida ahorcándose. Aparentemente sería la depresión. Compañeros, en menos de 24 horas, en la segunda persona que decide quitarse la vida ahorcándose en el departamento de Choluteca. Es este mi reporte a esta hora de la noche. Retornamos a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Nuestro compañero José Luis Barahona desde el sur del país. Seguimos con el tema. Seguimos, por supuesto, hay diferentes tipos de temas. El retorno a las clases. Ya hay colegios que ya han dicho sí. Hoy el caso del Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula. A mí me dio emoción cuando veía a los niños cantando el himno nacional. Cuando estaban con la reverencia, el saludo uno, y veía entrar el pabellón, no sé, a mí se me erizaron los pelos. Saber que después de tanto tiempo, por fin, algunos institutos, algunas escuelas ya están abriendo otra vez sus puertas. Mire qué difícil es una situación el tema de la educación. ¿Por qué? Dos años, las escuelas y los colegios no fueron retocadas, no fueron, su infraestructura sigue dañada, techos en mal estado, pizarrones en mal estado, pupitres en mal estado, se tuvo que más bien reforzar en dos años el sistema educativo. Vamos hasta Choluteca, buenas noches. Aquí es Duyure, el fin cuando van a hacer la votación, deja otra vez acá porque ahí quedan a volver a repetir. Vamos a estar pendientes con el conflicto que hay en Duyure. Sí, sí. Que queríamos saber. Pendiente, amigos. Bájale volumen al televisor. Sí, sí. Gracias por su llamada. Saludos a Choluteca y a Duyure. Saludos, amigos. Gracias por su comunicación. Y hablando seguimos de todo con un poco y la selección, ¿cómo va? Ya ahorita me acordé, fíjate. Sí, pero los temas ahorita. Tengo que cortar el pelo. Pero no, solo me acordé. Déjame que me acordé. Es que yo no quería hablar del tema porque sabe que le toca pelonear. Seguimos. Vámonos a otra llamada telefónica. ¿De qué parte en Choluteca siempre? Buenas noches. Buenas noches, Alan. Milagro. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Hablo del mero Choluteca, ¿verdad? Ah. Mira, amigo, me voy a llamar más que todo por un tema un poco viejo, ¿verdad? Por la cuestión del CNE, ¿verdad? Mire que han dejado este tema un poquito, digamos, como que en la parte, como que han encajonado ya todo, ¿verdad? Miro que esta señora Riximon, cada quien se repartió, ¿verdad? Digamos, de la parte de lo que es de Honduras, o sea, los diputados y todo, pero fíjense que hay un tema bien esencial que no sé si han podido darle ustedes cobertura, que es la cuestión de lo que son los custodios, ¿verdad? No nos han pagado, nos tienen abandonados. Los custodios electorales. Es correcto. Yo creo que si ustedes le pusieron ya hacer un llamado a quienes no les han pagado para saber la realidad, ¿verdad? ¿Usted trabajó en las mesas? Es correcto, custodio. Ah, ok. Sí, pero entonces, no les han solventado nada desde que pasaron las elecciones. Para nada, Milagro, no nos han solventado nada. Yo llamo a cada rato al center de lo que es el Banco Occidente porque nos dijeron que estuviéramos pendientes e incluso no nos dan respuesta. Por cuestiones políticas, ¿verdad? Uno ha llamado a lo que son los coordinadores y prácticamente ellos se hacen a la vista gorda. No sé si se van a robar ese dinero o qué va a pasar, ¿verdad? Cosa que nadie dice nada. Pues bueno, tiene que pagar, amigo, porque prácticamente ustedes... La molestia mía es que miro que cada quien se reparte de sus pedazos, ¿verdad?
Bueno. Muchas gracias. Y a oído de las autoridades. Listo, que les puedan dar también este pago que les corresponden, porque ustedes lo trabajaron. Así de sencillo. Vamos hasta el Negrito Lloro. Buenas noches. Buenas noches. Habla de San José el Negrito. Habla Juan Ángel Cruz. Buenas noches, amigo. Le escuchamos. Bonito programa que ustedes tienen. Excelente programa para informar al pueblo, al campesino de tierra adentro. Al campesino. Gracias. De tierra adentro, la gente cree que estamos ignorantes, pero no estamos ignorantes. Mire, yo estoy escuchando la cosa que la gente se ahorca, ¿verdad? Que porque decisiones. Mire, a veces hubo un programa de crédito solidario. A nosotros nos prestaron un dinero para trabajar la agricultura. Vino ETA y OTA y la pandemia y nosotros fracasamos absolutamente con todos los proyectos, porque soy una persona que cultivo la tierra, hortalizas, siembro de toda clase de verduras, legumbres y frutas y verduras y todo, y maíz y granos. Pero me confundí, no pude pagar. Ahora, ¿sabe qué? La financiera ODEC me está cobrando 80 mil lempiras. Yo saqué 20 mil lempiras, ahora me están sacando 80 mil lempiras. Entonces uno se deprime. ¿Qué puede hacer si no pudimos pagar? Perdimos todo. Entonces uno se deprime. Entonces trata la opción de ahorcarse. Creo que esa es la única solución. Gracias por su programa. Bonito. Saludos a la niña que está ahí en pantalla. Muchas gracias, amigo. Y mire, todo tiene solución, de verdad, aunque parezca difícil la situación, y entendemos, te imaginas qué horrible que te estén cobrando y no tengas cómo pagar, pero todo tiene solución. Vaya, hable con la financiera, aunque sea de a poquitos, para que usted vaya pagando, o no dejarse acumular, tratar de ir al día con las deudas. Las deudas te pueden matar. Hay gente que está endeudada hasta la coronilla y no tiene cómo pagar. Sí, y la falta de oportunidades de empleo, la falta de salud, la falta de educación, tantas cosas. Pero que nadie lo va a meter preso por deber. Sí. Nadie lo va a meter preso, nadie de la cárcel por deber. Usted tiene que pagar. Y lo que las financieras deben hacer es hacer un acuerdo de pago. Igual los bancos. Así de sencillo. Suavizar las cosas. Vamos hasta la colonia, gracias a Dios, en San Pedro Sula. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, amiga. Le queríamos pedir un favor a Alan Paul. Dígame, amiga, le escucho. Es que mi niño es gran fan de usted y quiere que le mandarle un gran saludo a usted. ¿Y cómo se llama su hijo? Se llama Keylor Joan y lo quiere saludar. Pase, amiga, Keylor. Ahí lo va a pasar ahorita. Vamos a platicar en este momento con Keylor. Keylor, le mandamos un gran saludo hasta como hasta el jugador, San Keylor Navas. Sí. Hola, Keylor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos añitos tenés, Keylor? Cinco. Cinco añitos. ¿Y cómo te comportás, Keylor? Bien. Bien. ¿Le ayudás a tu mami? ¿Ah? ¿Le ayudás a tu mami? Sí. Qué bello. Y Keylor, ¿estás en el... Sí, a los cinco, ya kinder, ¿verdad? No, sería, pero kinder, pre-kinder. Voy a tenerlo en kinder. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Si le conté en el tele, a ver si sabe contar. A ver, ¿cuántos deditos tengo acá, Keylor? Cinco años. Ay, mamá le sopló, mamá le sopló. Pero ese es el primero, siempre. ¿Y te gustan los programas de HCH? Sí. ¿Qué programa te gustan? ¿El karaoke? ¿Ah? ¿El karaoke? ¿Karaoke? ¿Sí? Sí. ¿Bailando con Milagro Flores? Sí. Tan bello. Qué bonito, Keylor. Bonito. Keylor, te mandamos un gran abrazo. A seguirlo, hay que estudiar, Keylor, hay que seguir, por supuesto, ayudando a tu mamá. Dijiste que no te tengo. ¿Cómo, Keylor? Es que habla muy rápido usted. Te habla muy rápido. La sinceridad de los niños, ¿verdad? Decíselo despacito. Keylor, hay que seguir estudiando, Keylor, ayudándole a tu mamá. Hay que portarse bien. Sí. Hay que portarse bien con los hermanitos. Irse a dormir porque con la tarde. Familia. Irse a dormir también. Keylor, ya es tarde, mi amor. Muchas gracias, Keylor. Un fuerte abrazo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué bonito, ¿verdad? Mira, los niños. Cuando los escuchas, sí, me dan ganas bien, a mí de tener uno. Sí, y qué bien habla. Sí. A los cinco años. Te digo que le hablaras despacito. Ay, me comía los mocos ya a los cinco años. ¿Andabas comiendo tierra? Andaba comiendo tierra allá en mi barrio. Aquí iba a estar llamando en Televisión Nacional. Vámonos hasta la colonia. Izaguirre. Aquí en Tegucigalpa. Buenas noches. Aló. ¿Le escuchamos, amigo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, que yo me voy a salir del tema un poquito.
Fíjense que nosotros somos del Cuerpo de Seguridad del Ministerio de Educación entre Vigilancia y Aseo. Entonces nosotros queremos que por su medio, por favor, los consiga una cita con el señor ministro, porque a nosotros los adeudan el mes de enero y nosotros lo que queremos es que los saque de duda, pues, y porque a nosotros se los vendió un contrato en diciembre. Si vamos a continuar trabajando o estamos en el aire o que los den el despido de un solo. Porque hemos tratado de acercarnos a él y no los puede, y no los atiende. Y tal vez por su digno medio, él esté escuchando, sí, yo estoy seguro que esté escuchando. Que los haga una cita y que los dé un chance de platicar con él para que los desengañe si vamos a continuar o no vamos a continuar trabajando. Con el ministro de Salud, ¿verdad? No, de Educación. Ah, de Educación. Ok. Sí, ojalá que tengo una respuesta Esponda pronta. Pueda también reunirse con cada... Oye, que lo que pasa es que obviamente la llegada de cada ministro pues les ha caído también bastante cosas, bastantes reclamos. Ha sido bastante difícil. Vámonos hasta Robatán, Isla de la Bahía, Milagros. Buenas. Buenas. Hola, le escuchamos, caballero. Milagro, buenas noches. Buenas noches. Todos saludarla a usted y a Alan, Paul, pues son muy buenos presentadores, de lo mejor que tiene Honduras. Gracias. Muchas gracias, amigo. Dice que hablando del tema de los niños, yo quisiera que sí vuelvan a clase los niños, de veras que sí, ya así virtual no es lo mismo que presencial, ¿verdad? Y sí, yo estoy alegre de veras también porque los niños van a regresar a clase, ¿verdad? Nuevamente, empezando por mis hijos también. Muchas gracias, amigo, y le agradecemos su llamada telefónica desde Islas de la Bahía. Y ahora hay que sumarle al presupuesto de las clases la mascarilla y el gel. Antes, compañeros, antes que vayamos a San Lorenzo, mostremos esa imagen de esa escuela. Mostremos la fachada de esa escuela. Mire, ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo vamos a competir nosotros con otros países, hombre? Les repito y no nos vamos a cansar acá con Milagros de decirle, en todo país la base para que salga un país del subdesarrollo es la educación. Y ojo, la educación pública. Porque ahora la educación privada se ha convertido en un negocio tremendo, porque se ha descuidado tanto por tantos años la educación pública que ya la gente pues ha optado a meter a sus niños. Hacer un esfuerzo, hacer un esfuerzo. No es que la gente tenga dinero. Claro, pero se debe fomentar, se debe incrementar. Mire usted, pupitres. Obsérvese usted esos pupitres. No, y por pupitres. Lo menos hay pupitres. Hay oye, otros donde no terrible. Hay pupitres. Es terrible, y eso ya está podrido. Te sentás mire. Y se cae, pero hay otros que ni siquiera pupitres hay. Es terrible, así no podemos nosotros salir. Mire, no hombre, no podemos, sinceramente no podemos nosotros competir, no podemos salir de la pobreza tanto mental, tanto económica, si no tenemos una buena educación. Y ojo, no por el nuevo ministro de Daniel Esponda, porque solamente tiene, ¿qué? ¿Dos semanas? Hay que darle tiempo. Te estoy diciendo, Milagros, y a los televidentes, por las autoridades, por gobiernos que han pasado, y el tema de educación les ha pelado el eje. Las escuelas, los niños, no les ha importado. Mire usted esa pila, sin agua. La educación es fomentar la educación pública. Significa que ya se incorpore también el inglés como segunda lengua. Significa también que se le ponga ya tecnología a los niños. Significa que ya también en las escuelas rurales pagarle bien a los maestros. Pagarle bien a cada maestro también para que pueda llegar y puntual. Porque el maestro también tiene que hacer un sobreesfuerzo, llevar material didáctico, llevarle inclusive hasta... Los lápices a los alumnos, llevarle también todo a los... Es bien complicado para un maestro, te lo digo porque yo también soy docente. Yo también. Y es difícil ir a dar clases... Sin que te hayan pagado. Una. ¿Qué? Y más bien pedirle tareas a los alumnos sin que... Porque los alumnos no tienen ni un 5 y los padres de los alumnos tampoco tienen dinero. Se te das cuenta de que la educación en Honduras tiene que avanzar de manera grande. San Lorenzo Valle, la última comunicación para irnos, por supuesto, a más noticias. Buenas noches. San Lorenzo Valle. La escuchamos, bella. Mire, es que
Yo quería opinar, ¿verdad?, de lo que están hablando antes de los presidentes. ¿Escuchamos? Sí, mire, ve. Respecto al presidente saliente, pues, no sé si él tiene por allí algo, pues, él tiene que tener su castigo porque él dejó el país pedaciadito y le va a costar a Xiomara, recuperarlo. Y también otra cosa, que eso es lo que me intriga, que Mel Zelaya le parece que él es el presidente y está bien aposesionado, y el presidente no es él, la esposa es la presidenta, no él, para que sea él el que sale en primera plana. Eso no me gusta, ni le gusta al pueblo tampoco. Muchas gracias, amiga, gracias por su comunicación. Y cabe aclarar que hoy, inclusive hoy lo mencionó el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que él estuvo como representante porque él es el coordinador de Libertad y Refundación, y la presidenta ha dado positivo de COVID-19. Obviamente no puede exponerse ella ni exponer a los demás. ¿Y el más indicado quién es? El comandante. Para resolver esta crisis. Entonces no... Y gracias a porque Dios. Inclusive la misma prensa... Inclusive la prensa le preguntó, y bueno, ¿y usted cuál es su posición? Aquí estoy en representación de la presidenta y como coordinador de Libertad y Refundación Libre para solventar. Y gracias a Dios hubo un acuerdo. Así es. Avanzamos con más noticias. Ahora 10:46. Nos vamos con nuestro compañero Lenín Maldonado. Mucha atención porque con una jugada política a media se resuelve el conflicto político del Congreso Nacional. Además, sectores celebran la revocación de la visa americana del expresidente Juan Orlando Hernández. Mucha atención, por supuesto, a toda esta información que se está generando. Y nos vamos con Lenín Maldonado, que también tiene más información a esta hora de la noche. Gracias, compañeros. En estudios principales ya ha dado inicio un nuevo año y también en las etapas escolares. Dentro de unos días iniciarán clases semipresenciales en la ciudad de Comayagua. Me acompaña la licenciada Millicent Cuello de la Escuela Comayagua Bilingüe School. Ustedes ya están preparados con todos los protocolos. Licenciada, buenos días. Buenos días. Sí, nosotros estamos hoy reactivando todo lo que es el aprendizaje de los protocolos de bioseguridad. Estamos, ¿verdad?, preparando el cronograma de trabajo para inicio de clase, tanto para la capacitación de los padres de familia y la capacitación de nuestros alumnos. Pero estamos listos para el próximo miércoles 9 de febrero iniciar con una modalidad semipresencial de educación para todos los alumnos. ¿Cómo será esa modalidad, para explicar a las personas? La modalidad de semipresencial, ¿verdad?, se basa en un protocolo. El protocolo es un documento que nos establece todos los pasos a seguir para evitar en cierta medida, ¿verdad?, cualquier contagio. Este es un retorno semipresencial progresivo. En los grados mayores, pues ya sexto, séptimo, octavo, ¿verdad?, que son los grados de nuestros alumnos más grandes, ellos podrán, ¿verdad?, venir desde el primer día de clases en forma presencial. Pero para esto, ¿verdad?, se requiere de una capacitación de todo lo que es la comunidad educativa que conformamos el CBS. Ahora bien, ustedes van a tener las dos opciones, plataforma digital y semipresencial también. Así es, nuestro centro educativo continúa con lo que es la plataforma virtual completa, y con ello, ¿verdad?, el alumno se va a beneficiar, y el padre de familia que ha optado por la modalidad virtual, él podrá recibir la misma calidad educativa desde su hogar, y el que viene de manera presencial de la misma forma gozará de la tecnología con la que ya tenemos montado el sistema presencial y virtual, pero desde nuestro centro educativo, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y los procesos, ¿verdad?, establecidos. ¿Cómo han visto a los padres? ¿Quieren que los niños retornen a clases de un modo seguro? Así es, la mayoría de nuestros padres de familia, al momento de la matrícula se les hizo esa consulta, ¿verdad? Fue una consulta general y de un 100% de padres de familia, un 95% está dispuesto a enviar a sus hijos de forma semipresencial a las aulas de clase. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente. Es el 9 de febrero, es el inicio de clases en la ciudad de Comayagua. Y aquí en el Comayagua Bilingüe School, ese mismo día dan inicio y nosotros estaremos dándole cobertura para mostrar cómo son las medidas de bioseguridad y esta nueva normativa que hay que adaptarse en este momento. A esta hora es mi contacto. Adelante. Pasamos con más noticias, siempre en el tema de educación. Mucha atención a la docente que fue despedida de su centro de trabajo sin previo aviso. Pide a las autoridades de educación escucharla y resolver ese problema que por política le causaron. Ella trabajó en mesa electoral y quiere que las autoridades, tanto de educación y por supuesto de la presidenta, le escuchen. Escuchemos, por supuesto, esta maestra. Y ahora
me dicen de que no puedo ingresar si no tengo estructura. Entonces, ¿aquí el llamado a quién? ¿A los de la departamental o directamente al ministro de Educación? Yo quiero trabajar, ya que él le compete, pero yo quiero trabajar. ¿Usted podría volver a someterse al concurso? Porque si es interina, la van a poner a concursar. Yo he estado desde el concurso, desde el 2012 concursando. Los he pasado, el último lo reprobé y el anterior saqué la nota más alta de Francisco Morazán. Y por mí no hay problema someterme a concurso, yo lo que quiero es seguir trabajando. Desde que surgimos como canal HCH y también como radio HCH, hemos sido el referente y seguiremos siendo en las noticias en Honduras. Y este 2022 no será la excepción. Seguiremos siendo el canal del balance, el canal donde su voz sí se escucha, porque para nosotros sus problemas y sus necesidades también son noticias. Seguiremos siendo solidarios, estando del lado del pueblo, abriendo nuestros espacios para que usted siga siendo nuestro principal reportero. Seguiremos rompiendo esquemas, informando con objetividad e inmediatez, sin importar la hora, desde el lugar de los hechos. En HCH somos 100% noticias. En un mundo donde todo va más rápido, tú siempre debes estar informado. Es por eso que te presentamos nuestra app. Solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y descargar nuestra aplicación. Búscanos como HCH. Haciendo esto, estarás accediendo al mundo de la información en un solo clic. Descárgala ya. Los sábados y domingos, no te pierdas el tradicional, el único, el inigualable, el que la familia hondureña no se lo pierde, el karaoke de HCH, desde las 7 de la noche. Si quieres participar, solo tienes que enviar un audio cantando al 9863-5128. El primer lugar se lleva 3,000 empiras, segundo lugar 2,000 empiras y el tercer lugar 1,000 empiras. No te pierdas el tradicional karaoke de HCH, sábados y domingos. Seguir en sintonía de este espacio de noticias. Nuestro compañero Nelson Sorto nos informa sobre la preocupación que hay en las autoridades del Comité Nacional de Protección Forestal. Esto debido a los últimos incendios. Adelante, Nelson. ...38 días del año 2022 han transcurrido y ya se registran decenas de incendios forestales en diferentes sectores del país. Las instituciones aglutinadas en el Comité Nacional de Protección Forestal trabajan fuertemente para combatir los incendios. Fuerzas Armadas, mantenemos a nivel nacional 3,000 efectivos de tropa, ¿verdad? Nelson, se dan incendios forestales a nivel nacional, ¿verdad? No solo aquí, las altas temperaturas, estamos viendo también ahorita de que va a ser un año muy diferente con el año pasado. Acuérdense que tuvimos un balance de baja de los incendios forestales en un 80% en comparación con el año 2020. 2021, mucha agua, es bastante fresco, pero ahorita este año estamos viendo nosotros que está bastante seco y por eso tenemos todos nuestros equipos como Fuerzas Armadas. Sin embargo, pobladores de diferentes sectores del Distrito Central se unen desde hace varios años para proteger el bosque, especialmente la reserva forestal de Aldea Suyapa.
Somos un grupo que tenemos ya más de 30 años, ¿verdad? Desde 1987, protegemos la zona. Nos hemos organizado pues un grupo de voluntarios, ¿va? Sin fines de lucro. El Comité Ecológico protege 1.052 hectáreas en esta zona, que comprende desde la Era, Cantagallos, Las Tablas, la Montañita, Triquilapa, Monte Oscuro y parte de aquí colindando casi con Villanueva. Y siempre estamos pendientes, pues ahorita estamos en el trabajo de rondas, lastimosamente pues hemos llegado hasta esta zona y se dio este incendio, pero se movilizó pues el grupo de voluntarios que tenemos, la ayuda, pues el apoyo de los de la UHR que están acá cerca, que tienen acá un destacamento, y por supuesto hemos estado haciendo contacto porque tenemos ya todos los contactos pues a quienes podemos llamar cuando sucede este tipo de incendio. Según el Cuerpo de Bomberos, los últimos días los incendios forestales se han intensificado, situación que alarma a CONAPROFOR. Para combatir los últimos incendios ha sido necesario utilizar helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña. Gracias a Dios ya se concluyó con la labor en la cual se estuvo trabajando en conjunto con lo que es el Comité Ecológico de la Aldea Suyapa. Con 14 elementos y lo que es personal de UHR en sede, lo que tienen en la sede en la carretera Sedanlí, con 9 elementos, el cual dicho incendio venía hacia el sector ya hacia la montañita, hacia el lado de lo que es Triquilapa. Al sector de Triquilapa, el local se logró controlar a tiempo. Mi contralmirante, nuestro señor jefe, está en el conjunto contralmirante Fortín. Ya ha autorizado que se mueva lo que es el helicóptero con la Bambi Walker para que pueda apoyar a los bomberos forestales que están en tierra. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Godoy y la edición de Roberto Briceño, les informó Nelson Sordo. Bueno, tenemos que despedirnos, nos vamos con un resumen o compendio de noticias con nuestra compañera Jocelyn Flores. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, Alan, será hasta mañana. También nos vamos con un resumen de nuestra compañera María Fernanda. Pendientes en HCH Medianoche, les deseamos una feliz noche. HCH Policial. Fuerte accidente de tránsito se produjo entre un carro tipo turismo color negro, un vehículo tipo pick-up y una motocicleta en un sector de Catacama, Solancho. Por el momento se desconoce el paradero del conductor o si habría sido trasladado hasta un centro asistencial, así como la identidad del mismo. La moto quedó debajo del automotor rojo. Hasta el lugar se hizo presente la policía de tránsito para hacer la investigación correspondiente del hecho. Mediante una denuncia a la Policía Nacional, un hombre fue capturado en el municipio El Corpus de Choluteca por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de una menor de tan solo 12 años. Se trata de un labrador que tiene 23 años de edad. La detención se produjo luego de una denuncia interpuesta por uno de los familiares de la víctima. El individuo fue puesto a disposición de las autoridades. En horas de la tarde se registró un fuerte accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil en el bulevar Acacias de Catacama, Solancho. El conductor del vehículo de dos ruedas resultó gravemente fracturado. Hasta el lugar, unidades de emergencia se hicieron presentes para trasladarlo hasta un centro asistencial. Mientras tanto, policías de tránsito se harán cargo de las investigaciones. De varias puñaladas fue asesinado un hombre en el barrio El Porvenir del municipio de Campamento Lancho. Hasta el lugar llegó el Cuerpo de Bomberos para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, por las graves heridas, falleció. La víctima fue identificada como Francisco Antonio Velázquez, que se presume oscilaba entre los 48 a 50 años de edad. Su cuerpo quedó tendido en plena calle a la espera de medicina forense para su respectivo levantamiento. Por una supuesta disputa de tierras, un hijo mató a su padre y hermano en la comunidad del Bordo, Villa Santa, en la ciudad de Danlí, en El Paraíso. Los hoy occisos respondían a los nombres de Santo Motiño Gaitán, quien era el padre de 65 años, y Orlin Motiño, de 26 años de edad, hermano del victimario. Los cuerpos quedaron tendidos en plena calle. Al lugar llegaron unidades de emergencia para hacer el respectivo levantamiento y ser trasladados hasta medicina forense. Mientras tanto,
poco tiempo después, los familiares de los fallecidos llegaron para hacer el reclamo de los cuerpos. La hermana del alcalde de Santa María del Real, Carlos Galeano, fue asesinada a machetazos tras una discusión cuando participaba en un carnaval en esta ciudad. Los familiares de la fémina de nombre Sandra Galeano, en un intento de salvarle la vida, la trasladaron a un hospital. Sin embargo, ya había perdido la vida. De acuerdo a la versión de una persona llegada a la familia, la mujer regresaba a su casa tras pasar un buen momento en los eventos, cuando de pronto fue interceptada por su expareja, quien sin mediar palabras la atacó. El hombre fue identificado como Asunción Acosta, alias El Chon, y es buscado por la Policía Nacional. Es de hacer notar que la comunidad indignada le prendió fuego al automóvil del victimario. En horas de la mañana, un vehículo fue encontrado totalmente calcinado, supuestamente por pertenecer a uno de los implicados en darle muerte a Sandra Galeano, hermana del alcalde Carlos Galeano, en el barrio Las Colinas, en el municipio de Santa María del Real, Olancho. Este hecho ocurrió por pobladores de la zona, en forma de venganza por el asesinato de la fémina. Mientras tanto, se continúa en la investigación para esclarecer el hecho. Un obrero que se conducía en una motocicleta camino a su trabajo falleció luego de ser embestido por un tractor en Palo Seco, Buenavista, municipio de Marcovia, Choluteca. Según datos preliminares, el occiso no se percató de la existencia del camión y lamentablemente fue arrollado por el mismo. Su cuerpo quedó tendido en plena calle a la espera de medicina forense para el respectivo levantamiento. Preliminarmente fue identificado con el nombre de Olvin Alberto Aguirre. Mediante un fuerte enfrentamiento entre entes policiales y supuestos extorsionadores, se dio con la captura de dos hombres en el sector de Olanchito. Según informaron las autoridades, en dicho enfrentamiento se encontraban tres personas. Una de ellas se dio a la fuga. Los sujetos intentaban asaltar un local por la zona. Los individuos fueron puestos a disposición de las autoridades. En cámaras de un gran equipo de trabajo y en edición Roberto Briceño, para HCH Noticias, María Martínez. HCH Policial. Más noticias con nuestros periodistas. Ramón Maldonado en La Ceiba da a conocer. Hoy fueron juramentadas todas las autoridades educativas de Atlántida por el nuevo director departamental. Definitivamente la línea a seguir es que tenemos y estamos con el mandato de poder recuperar la educación en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos, y esa misión la vamos a cumplir con las estrategias que nosotros hemos definido, hemos planteado. Desde el mes de noviembre hemos estado trabajando eso a efectos de poder pues estar listos para poder cumplir con nuestra responsabilidad. Debemos dar una educación de calidad, debemos dignificar a los docentes, debemos darle prioridad a los elementos pedagógicos sobre los administrativos. Debemos de alguna manera entender de que estamos en una nueva era y la tecnología está de mano de nosotros, y cumplir la ley. Por el otro lado, fortalecer nuestras instituciones educativas a efecto de lograr ese compromiso y esa calidad que anhela el pueblo hondureño. Charlie Pineda en Intibucá. Incendio en Zacatera estuvo a punto de dejar en la calle a una familia en la aldea El Corral de Piedra en Marcala, La Paz. Roder Acosta en Olanchito. Se supervisa el proyecto habitacional que se comenzó a construir el año pasado por el gobierno anterior para las familias de bajos recursos económicos después del paso de las tormentas Eta e Iota. Tenemos una gran demanda de la población, de gente humilde, gente que se vio afectada por los huracanes Eta y Iota, familias que aún están albergadas en algunos centros educativos, aún desde ese entonces tenemos algunas familias que están en centros educativos, familias que aún viven en riberas de los ríos, otras que viven en derecho de vía de las calles y que viven en un riesgo total. Pero hemos hecho hoy con una representación de la Corporación Municipal de Olanchito una gira rápida para poder inspeccionar en el campo cómo va la construcción de estas viviendas, y realmente que van avanzando con buen término, hasta el grado que de las 600 viviendas hay 100 viviendas ya construidas totalmente que pueden ser habitadas, y que solo esperamos la autorización de la unidad ejecutora del proyecto para que si es posible ya ir pudiendo asignar estas viviendas, pues enhorabuena, porque tenemos una demanda de nuestra ciudadanía, de gente que están con estas características que hemos mencionado, luchando por una vivienda, y que tengamos la posibilidad de poderle entregar pues llave en mano y pueda venir a vivir a estas casas que
van a pasar definitivamente a una mejor vida, que es lo que queremos en este momento. Gerson Guzmán en la zona occidente. Por 3 semanas consecutivas, las instalaciones del Registro Nacional de las Personas en la ciudad de la entrada Copán se han mantenido cerrado, evitando que decenas de personas adquieran sus documentos personales. Tenemos 3 semanas de estar viniendo aquí. Al menos yo tengo 3 semanas de estar viniendo aquí y estar encontrando las instalaciones cerradas. Yo entiendo que pueden haber diversas, ¿verdad?, cosas que nos atrasen y que no podamos abrir algo, pero son 3 semanas. Todos aquí necesitamos constancias de soltería, necesitamos nuestra DNI que no ha venido, necesitamos un montón de documentos y aquí está completamente cerrado. Si una está enferma o la otra está de vacaciones, deberían de tratar de llegar la forma, pues, de darle una solución a la población. Es el único registro por todo el municipio de Nueva Arcadia. La verdad ya no se haya que hacer porque